Una decena de ciudadanos se han reunido en la cafetería Parnaso para debatir sobre la situación del agua tras padecer numerosos cortes o tener problemas de presión durante las últimas semanas. El encuentro, organizado por el Círculo Melilla Si Se Puede, tiene como finalidad escuchar a los melillenses para presentar sus quejas ante el Gobierno de la ciudad. Encuentro ciudadano para ver las quejas que tienen todos los ciudadanos de Melilla respecto del agua, porque todos sabemos que hay continuamente cortes, el agua que sale del grifo tampoco es potable y se supone que hay una desalinizadora que es la que debería abastecer a la ciudad y sin embargo siempre está o estropeada o rindiendo al mínimo. Entonces la pregunta primera era, ¿qué piensan los ciudadanos? ¿Cuáles son sus problemas respecto del agua? Y entre todo encontrar una solución para pedirle a la ciudad que de una vez por todas ponga fin al problema que tenemos con el agua en Melilla. Desde la organización recuerdan que este círculo es una entidad apolítica que tiene como objetivo dar voz a las protestas y demandas de los melillenses. De momento están analizando los principales problemas relacionados con el suministro de agua en la ciudad.